¿Te ayuda el humor para conquistar a una mujer? Yo creo que sí. El humor siempre... O sea, yo he escuchado muchas frases de mujeres que dicen, mira, no es tan lindo, pero es tan divertido. Claro. Como la mujer que no es tan linda, pero es macanuda. Claro. Se aplica en el otro caso. Sí, el humor creo que mantiene vigente a la pareja. La ironía. Sí, el humor me ha servido. Amén de que porte una cara muy bella, ¿no? Por supuesto. Esto es evidente, no lo tenías que decir. Pero por las dudas, porque hay mujeres que quizás lo estén dudando. Para que lo tengan claro. Y algunos hombres también. ¿Pero vos te sabías humorista cuando empezaste a mirar a las chicas? Es decir, cuando eras un adolescente y ya tenías esta natural y curiosidad. Y ganaba por cansancio. ¿Sí? Por ejemplo, no tenía la facha, hablando en realidad como el resto de los mortales, pero iba a un boliche bailable e insistía con alguien que me gustaba y rebotaba y le digo, bueno, doy una vuelta y vengo. Y ya cuando le decía doy una vuelta y vengo, la mujer me decía, bueno, sí, dale, porque ya no quiero más. Entonces yo daba una vuelta y decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué simpático, bueno, y ahí capaz de tomar una gaseosa. Claro. ¿Y a qué edad era un loco bárbaro? ¿A qué edad era un loco bárbaro, una gaseosa? Un loco en la guerra. Sí, claro. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Yo creo que ahora estoy enamorado por primera vez. Lo que pasa es que uno pudo haberse enamorado y pudo desenamorarse. Ahora actualmente estoy enamorado. Me alegro. Lo he leído, lo he visto. Uh-huh. ¿Y cómo surgió este amor con tu mujer? En el trabajo. Sí. Carolina en el trabajo. Con Carolina. Claro, nos conocimos acá en el trabajo. Y ¿En qué programa? En No hay dos sin tres, la segunda temporada de No hay dos sin tres. Y bueno, ella me dio la oportunidad también de que la conozca un poco más y enseguida nos unimos, amigobios, novios y hasta el día de hoy novios. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? 2 años y 8 meses. Hombre. Difícil a veces. ¿Por qué? Porque ella es joven y yo soy muy viejo. Pero no se llevan tantos años. No es tantos años. Vos tienes 30 y poco. 37. O 38, creo. Y ella tiene 22. Es muy linda ella y es muy encantadora, le cae bien a todo el mundo, ¿no? Irradia una energía muy agradable. Es muy dulce, es muy, muy dulce. Yo me enamoré de su alma, con eso quedó bien con el tema de la edad. Y después todo lo que rodeaba el alma, de paso, por suerte estuvo bárbaro también. Pero... Claro, está bien envuelta el alma. Exactamente, pero lo primero que miré el alma, no miré lo otro. Y de paso, cuando empecé a mirar el otro, dije, opa, mirá qué bien que venía del otro lado. ¿En serio? ¿Vos mirás lo primero que mirás es el alma? Sí, tengo rayos gamma en la vista. No lo había sospechado. No, pero lo que primero que miré en ella es, obviamente, lo que te acerca primero es el envoltorio, claro. Hablando en serio. Sí. Y después, bueno, a ver qué hay adentro. Y el que hay adentro lo descubrí mucho más rápido de haberme sorprendido de lo bonita que era, permanentemente. Que hoy todavía me sigo sorprendiendo de su belleza. Entonces, como que eso no termina nunca. ¿Te gustaría casarte con ella? Sí, sí. Me gustaría formar otra familia. Tengo un hijo yo, de otro matrimonio. Me gustaría darle hermanos y darle la posibilidad a ella de ser mamá y que ella me dé la posibilidad, por carácter transitivo, de ser papá. ¿Y tu relación con tu hijo Agustín cómo es? Contanos, excelente, por favor. Excelente. Se ven a menudo. Te agradezco que te hayas informado del nombre de mi hijo. Habla de una profesionalidad de tu parte importante a la hora de entrevistar a alguien. Tengo una relación extraordinaria con Agustín. Con Agustín. Aprovecho a mandarle un beso. Aunque debe estar jugando a la PlayStation en este momento. Ah, no me digas, juega mucho a PlayStation. Jugamos mucho. ¿Juegan juntos? Jugamos juntos. Está bueno eso. Sí, mucho. Por primera vez uno puede decir que los juegos, en vez de ser estupidizantes, sociabilizan la relación. Ayudan a... Sí, porque se puede jugar en equipo y juego a muchos juegos de deporte y le explico a Agustín que no hay que hacer la jugada solo, que hay compañeros que están corriendo y que se cansan como él y que necesitan que uno le dé la pelota. Claro. Y mi hijo aprendió a leer con la PlayStation, habla en inglés gracias a la PlayStation. Caramba. Y él, digamos, disfruta de tu...
de tu vida pública? ¿Te ve en televisión? ¿Ve Son de Fierro? Le resulta adorablemente detestable, calculo. ¿Por qué? Porque hay veces que me lo reprocha. Me dice, papá, a veces me gusta que vos seas conocido porque te atienden primero a veces. Mm. O te atienden mejor, claro. Se da cuenta. Mm. Y es una realidad. A veces los mediáticos nos sentimos quizá más atendidos. Seguro. Y bueno, después depende de uno dejarse o no llevar por esa gentileza. Mm. Y después hay veces que voy a un parque de diversiones y no le gusta que me esté sacando fotos y papá y me tira, ¿no? Papá, yo quiero que estés conmigo. ¿Y se lleva bien con Carolina, con tu mujer? Sí, se lleva muy bien. Qué bueno. No, la verdad que se lleva muy bien. Carolina también con él, se llevan bárbaro. Qué bueno. Sí, eso está, es el elemento más importante para pensar seriamente en Carolina. Digamos. Claro, claro. ¿Fue muy complicada la separación de la madre de Agustín? Fue mediáticamente complicada. Esta profesión, por eso te digo, a nosotros nos favorece a veces, como algunos se pueden enojar en alguna cola, y a veces las repercusiones traen cola, digamos. Yeah. Fui víctima de una campaña fea. Invadieron mucho tu privacidad. Pero no solo me molesta cuando la invaden, a mí o cualquiera de mis compañeros, sino que además de invadirla, promueven una mentira, entonces te sentís más vejado en ese aspecto. ¿Y cómo hay y eso que genera que la separación, si bien podría haber sido inminente o a largo o corto plazo, pero charlando con mi ex mujer, hizo un retiro caótico. Empeora. Sí, las cosas. Empeora y después todo el tema de ponerse de acuerdo con lo material y con. Está muy sucio de sentimientos y de... Ah, es tremendo, es muy doloroso eso. Y cuando una mujer queda despechada, es difícil. Ya lo creo. Julio Iglesias decía que no le teme a la guerra, sino a una mujer despechada, más que a la guerra. Y él sabe de estas cosas. Y yo creo que él sabe mucho de estas cosas. Sí, sí. Pero ya se calmaron las aguas, está todo sí, mejor. Sí, yo te llevo una relación. Sí, hemos sido víctimas también de esta exposición mediática, por sí, mi parte. Sí, pobre ella también, habrá sufrido mucho y... Después las cosas con el tiempo se acomodan y se ponen en su lugar y todo pasa por algo. Al final hay que sumar. Estoy hablando de cosas que jamás en ningún medio he hablado de mi privacidad, que yo soy tan celoso y cerrado. Gracias. Y ahora estoy pensando, no, igual esto queda entre nosotros. estoy pensando si hice bien o no, pero calculo que sí porque viene de muy buena leche, así que... Gracias. No, por favor. Y además la intención es que... Es que prevalezca la armonía siempre, ¿no? Sí, siempre busco eso yo. Claro. Es difícil, pero trato de buscarlo. Yo además percibo que vos sos una buena persona. Yo tengo la idea de que uno no puede ser un comediante si es un cabrón. No, no puede. No, no se puede. Para hacer reír a la gente uno tiene que tener un fondo. Hay gente que lo ha logrado en este medio, ¿eh? ¿Así? No me pidas nombres porque no quiero herir susceptibilidades. Obvio. Pero es como que sí, tenemos fama de ser medios cabrones. Yo, gracias a Dios, en el medio no la he tenido nunca. Mm. Nunca he tenido quejas de honor, el carácter de frío. Al contrario, he tenido mejores devoluciones. Sí, que... no, me consta. Yo, hablando con la gente cuando sabía que te iba a entrevistar, preguntando sobre vos, todo parece quererte, la gente tiene una buena opinión de vos. Tengo muy buena onda. Y ¿sabes qué? Lo que siempre me hace muy bien a mí, del medio de quienes quizá te pudieron haber hablado bien, yo los considero soldados y guerreros de mi batalla humorística que están peleando conmigo.